Realmente la noticia es que vamos bien, pero obviamente que siempre seguimos haciendo el llamado a los guatemaltecos que hacen falta de que veamos la forma de abrirle la puerta al censo, a los que no lo hemos hecho, que lo hablemos con amigos, que lo hablemos con conocidos. Y son preguntas bastante simples, pero que nos sirven a todos. Estamos en un nivel ya del 93% de los hogares debidamente censados. Nos falta poco, pero es bastante relevante y por eso pedimos el esfuerzo de todos los guatemaltecos en sumarnos. Ya hay boleta electrónica y hay otro tipo de mecanismos comunicándose al 1514 para poder facilitarnos la vida y que tratemos de culminar este proceso de interés nacional que nos interesa a todos los guatemaltecos en la mejor forma posible y con la mayor cantidad de hogares censados. Así que con la energía del carro, estamos en la última semana y por favor agradeciendo siempre a los medios de comunicación que nos han acompañado en todo este proceso y nos han hecho accesible y acceder a la población guatemalteca para concientizar justamente de la importancia de este esfuerzo. Estamos muy cerca de la meta, pero esta semana es crucial y por eso lanzamos y hacemos este nuevo llamado a utilizar los mecanismos que ha puesto el censo, a utilizar el 1514, a ver la forma de coordinar las entrevistas que hagan falta o la utilización de la boleta electrónica.